Gracias por estar en esta sección Contraste aquí en Observatorio de TV UNAM. Vamos a conversar sobre la Alianza para el Gobierno Abierto y sus implicaciones para México. Para ello están en nuestro estudio Almudena Osejo y Paulina Gutiérrez, ambas del Centro de Contraloría Social del CIESAS y de Estudios para la Construcción Democrática del CIESAS, que a su vez es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS como se le conoce en el mundo universitario. Gracias a las dos por estar aquí. Vamos a presentar una pequeña cápsula para dar pie al análisis que desarrollaremos sobre este tema. Contraste. La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que propicia que los gobiernos asuman compromisos concretos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. Fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando los gobiernos miembros suscribieron la declaración para el gobierno abierto y presentaron sus planes de acción 2011-2013. A la fecha, la alianza está conformada por 61 países. México elaboró su plan de acción a través de dos procesos. El primero, denominado Plan de Acción Original, se realizó en agosto de 2011. El segundo, denominado Plan de Acción Ampliado, se formó a través de un Secretariado Técnico Tripartita, STT, con representantes de la Secretaría de la Función Pública, SFP, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, y de las organizaciones de la sociedad civil. En el mes de octubre de este 2013, se realizó la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto en la Ciudad de Londres, Reino Unido en la que se discutió el informe de avance 2011-2013. ¿Cuál es la situación de México en materia de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas? Ese es nuestro tema en Contraste. Almodena Paulina, de nuevo bienvenidas. Gracias por estar aquí en este espacio de la universidad para precisamente compartirnos ¿En qué consiste eh, la Alianza para el Gobierno Abierto? Yo quisiera empezar por ahí, Almudena. Sí, mira, eh, la Alianza para el Gobierno Abierto básicamente lo que es es una plataforma que busca eh, avanzar, eh, como vimos en esta cápsula, temas de transparencia, acceso a la información, eh, sobre todo enfatizando el tema del derecho ciudadano de acceso, el tema del derecho ciudadano a la participación activa en asuntos de interés público y los compromisos gubernamentales con una mayor rendición de cuentas, mayor transparencia y utilizando algunas herramientas concretas, en este caso se ha hablado mucho de datos abiertos. ¿no? Entonces es cómo avanzamos hacia esa participación, hacia esa inclusión ciudadana, hacia una mayor rendición de cuentas a través de procesos de innovación tecnológica que permitan a toda la ciudadanía o a aquellos que estén interesados poder tener acceso a la información y poder no solo tener acceso, sino poder participar de alguna manera, ya sea consultas o debates, en temas de interés público. Entonces, básicamente esa sería la plataforma general. Claro que para cada país, cada uno de ellos, en México en este caso, se comprometen a un plan de acción específico que es el que... Enfatiza, digamos, los compromisos concretos para avanzar en este ¿no? rango ¿no? de principios, acciones, para avanzar hacia un gobierno más abierto. ¿Qué, qué significaría un gobierno más abierto? Uh -huh. Un gobierno en el que no solo las decisiones se toman por parte de los actores gubernamentales, sino que avanzamos en esquemas de gobernanza en los que la ciudadanía puede también participar desde su trinchera, con sus capacidades y desde lo que le toca, básicamente. ¿Y cuál es el papel que juega el Centro eh, de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática desde el Ciesas en eh, la tarea de la Alianza, Paulina? Bueno, a nosotros nos invitó eh, la Alianza para el Gobierno Abierto, sobre todo el mecanismo independiente, eh, que el que hace los mecanismos, el mecanismo, perdón, de reportes independientes que funciona es un panel de expertos en estas materias, acceso a la información, transparencia, combate a la corrupción, y eligen a investigadores locales. no, a nosotros nos propuso tanto el gobierno federal como las organizaciones de la sociedad civil este secretariado tripartita por la experiencia que ha tenido el centro en materia de evaluación de políticas, eh, en participación ciudadana, acceso a la información y transparencia. Ese es sobre todo. El centro, su principal motivación es eh, apoyar iniciativas o fomentar iniciativas a nivel local, de organizaciones o grupos comunitarios a nivel local que puedan hacer este control de, democrático en, del ejercicio del gobierno. ¿no? Entonces yo creo que por eso fue, bueno, estoy segura que por eso fue nuestra elección como las investigadoras locales. Entonces hay esta parte, digamos, desde la sociedad civil, llamemos en este caso recayó en una institución académica que promueve, digamos, que distintos actores de la sociedad contribuyan a la construcción de un gobierno abierto. Eh te refieres al centro de Contraloría. Sí. sí, a lo mejor el Centro de Contraloría no ha estado en, eh, involucrado necesariamente en la construcción de los planes de acción como estuvieron involucradas otras organizaciones. Somos en ese sentido externo. Lo que el centro enfoca su trabajo es eh, precisamente en cómo hacemos para fortalecer capacidades ciudadanas, de grupos ciudadanos organizados, para que puedan participar en asuntos de interés público de manera informada y responsable. Esto es muy general, se oye muy general. De lo que se trata es aquellos grupos ciudadanos, organizaciones que estén interesados en esta tarea, no, no todo el mundo puede estar interesado, qué capacidades tienen, con qué capacidades cuentan y nosotros de qué manera podemos fortalecer esas capacidades. Como sabes... Eh, darle seguimiento a la gestión pública, darle seguimiento a las políticas públicas, pues no es una tarea sencilla. Y se necesita el desarrollo de ciertas habilidades, técnicas, políticas. Políticas en el sentido, pues, que por supuesto hay un, un tema de interacción con autoridades que quizá muchos grupos no tienen la trayectoria, ¿no? eh, el ejercicio de este tipo de interacción. Entonces, el centro de Contrarreal lo que busca, por un lado, es de manera. Eh, muy cercana a estos grupos, fortalecerlos para que vayan avanzando en esta tarea. La intención al final tiene que ver con el tema de gobierno abierto. ¿Por qué? Porque el último objetivo de todos los que quieren participar en estos asuntos es cómo participo yo, cómo me involucro eh, en esas acciones o en la definición de aquellas acciones que al final tienen que ver con el futuro de mi comunidad o colectivo. ¿No? Entonces, ¿de qué manera puedo yo involucrarme, sabiendo que el gobierno es un actor y es un actor muy importante, pero no necesariamente es el único actor? Entonces, en ese marco, nosotros enfocamos mucho nuestro trabajo, además en el tema local, ¿no? Porque consideramos que ahí la relación gobierno-ciudadanía -este, es mucho más cercana, es más manejable, más acotado para estos grupos ciudadanos y por otro lado, como decía Paulina, tenemos un trabajo al estar dentro de una institución académica, tenemos un trabajo de investigación en el que tratamos los mismos temas: participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y eh, en ese, digamos, con ese, con ese sombrero, nosotros fuimos invitados a participar eh, en la alianza. ¿Por qué? Conocemos Varios de los temas, conocemos el campo de trabajo en el, que se, ¿no? en el que se está trabajando la Alianza para el Gobierno Abierto, pero somos un actor académico y externo, entonces que puede dar esta mirada no? desde fuera de cómo se realizó todo este proceso y sobre todo la relevancia que puede tener para México participar. Claro, antes de que podamos comentar algunos casos concretos, digamos, de apoyo a los eh, grupos de la sociedad civil en distintas comunidades que se hayan incorporado, digamos, a estas tareas. Yo quisiera, eh, digamos, precisar qué implica para México ser parte de la alianza, porque pues, México suscribe con frecuencia distintos eh, acuerdos, tratados, compromisos, agendas, algunos de tipo vinculante como es el caso de los tratados que además con la reforma constitucional al artículo primero y las decisiones de la Corte hacen que los derechos humanos contenidos en normas internacionales sean eh, aplicables en México con rango constitucional. Pero en este caso, ¿qué implica que México esté participando? Es simplemente ser parte de un espacio, de una plataforma donde se discute, se desarrollan eh, agendas. ¿Cuáles son las, las implicaciones, las ventajas para México? Mira, sus yo compromisos. Creo que la principal implicación es que es una alianza que México se adhiere voluntariamente uh -huh. y la principal implicación es que mantiene en la agenda pública el tema de la transparencia, acceso a la información, combate a la corrupción y empieza a generar más presión para que la gente participe, etc. Yo creo que. Por sí misma, la alianza no tiene ninguna implicación, como lo vamos a ver eh, pues, del resultado de nuestra investigación y evaluación. Pero yo creo que eh, ya veremos cómo se dio el proceso. Fue un proceso que se dio con muchísima premura, que la gente, ni el gobierno, ni las organizaciones sabían bien a bien a qué se refería, con qué se comía. Pero yo creo que si se toma en serio y existe cada vez más conocimiento de la alianza, sí puede tener implicaciones importantes, si se toman en cuenta ciertas recomendaciones este, que se hacen a nivel global. ¿no? Pero en general, para los países que son parte de la alianza, eh, la ventaja es que van desarrollando, digamos, en conjunto una... agenda para ir fortaleciendo la transparencia, el combate a la corrupción y a partir de ahí cada uno con sus propios o con, con mecanismos comunes pero ya aplicados en el caso de las distintas naciones desarrollan estos esta agenda. Sí, y en y, digamos en sentido de que perteneces a esta alianza internacional, ¿no? Ahora 61 países pues sí, hay el compromiso de cumplir con tus planes de acción, ¿no? No desarrollas un plan de, bueno, de sobre todo porque además existen los mecanismos independientes de revisión de los planes de acción del que nosotros formamos parte. Eh, o somos un componente de esos mecanismos y se presentan esos resultados, ¿no? los resultados de México, los resultados de los demás países. Entonces en ese sentido las implicaciones serán o las consecuencias serán tan fuertes eh, mientras cada uno de los gobiernos se tome seriamente, no eh, la responsabilidad de avanzar con estos planes de acción. Yo creo que en ese sentido, claro que puede tener implicaciones. Como sabes, pues depende mucho de qué tanto se dará el compromiso para avanzar bueno, con los planes de acción. Es un, digamos, un contexto de exigencia a los gobiernos que forman parte de la alianza el avanzar Exacto. en estas materias. Yo quisiera que eh, me permitieran hacer una pausa para regresar en nuestro siguiente bloque a que nos comenten qué encontraron, cuál es el estado de la cuestión. En materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción en nuestro país. No se vaya, esto es observatorio. Estamos hablando, ya lo ve, de la Alianza para el Gobierno Abierto y sus implicaciones para México con Almudena Osejo y Paulina Gutiérrez. Volvemos en unos segundos.